sé en qué momento he llegado a este punto. Ir a la cocina, coger algo de picar, porque esto tiene pinta de ir para... Hola a todos, yo soy Paula, más conocida como Wonder Notes, y bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy os traigo el esperadísimo haul de material escolar. A mí todos los años me encanta ver y hacer este tipo de vídeos y bueno, creo que puede gustar ya que tengo un montón de cosas para enseñaros. También quedaros hasta el final del vídeo porque va a haber una sorpresita que adelanto, que es un sorteo, pero eso lo veréis al final del vídeo, como he dicho antes. Este vídeo va a estar dividido en cosas que me he comprado, cosas que reciclo, cosas que tengo en mi escritorio que voy a usar también para la escuela, cosas que me han enviado algunas marcas o tiendas de colaboraciones y por último el sorteo. Así que ya no me enrollo más y empezamos con el vídeo. Deciros que os voy a intentar dejar los enlaces de todo lo posible en la descripción. Soy Paula del futuro y bueno, ahora mismo estoy editando este vídeo y me he dado cuenta de que se han borrado un par de clips, así que nada, os los voy a repetir. Pues en primer lugar fui a TD y me compré este archivador. Cartesano, carpeta con anillas, como le digáis. Y bueno, pues está el que así, es bastante amplio. Y bueno, si tiene aquí estas anillas y esto, pues para sujetar las hojas. Antes de seguir, si os preguntáis para qué voy a usar cada cosa, pues tenéis que ver el vídeo que ya subí dentro muy poquito, que va a ser el cómo me organizo. Y eso. Por cierto, no lo he dicho, pero voy a pasar a segundo de la ESO este año. También me he cogido este archivador, es así blanco. Tiene cuatro anillas, por aquí lo podéis ver. Y me gustó un montón porque tiene por aquí una fundita, lo que hace que lo podamos personalizar. Me compré estos recambios de la marca Oxford, que por cierto son mis favoritos, son cuadriculados y tienen 90 gramos. También me compré estos separadores que son de la marca Dequa, vienen 10 y son de plásticos. Y luego estos sobres que tienen unos agujeritos para ponerlos en el archivador también. También para el archivador me he cogido estas arandelitas de aquí, que son transparentes. Y me gusta porque tienen así un formato bastante guay, que se abre por aquí y tiras y van saliendo. Supongo que todos los conoceréis, pero son tal que así para que no se te rompan las hojas. Luego también tengo esta libreta de la marca Oxford que me encanta y bueno, son las que uso siempre o las que he usado siempre, que son de 90 gramos y cuadriculadas, así básicas. Pero también he querido probar esta, que es de la marca Guerrero, y esta tiene 70 gramos de gramaje, pero la verdad es que sus hojas son bastante buenas y son de buena calidad. El cuadro me gusta porque es como muy clarito y no sé, la verdad es que vamos a ver qué tal me va este año. Vamos con las tintas correctoras. Esta me sobró del año pasado porque yo compré un pack súper grande en el Carrefour, que no sé si venían como 9 TPX de estos, y me sobró uno, así que lo voy a usar para el año que viene. Pero como yo a principio de curso prefiero comprarme los TPX de golpe, así que tengo que ir comprando durante el año, me he cogido estos dos packs de TPX, son de la marca Bismarck, y la verdad es que esta marca es muy buena, calidad-precio, y sus tipex me gustan mucho, ya que me costaron súper baratos y tienen 12 metros cada uno. Y lo mismo me pasó con los pegamentos, compré un pack súper grande de estos pegamentos que son así súper chiquititos, de la marca Bic, y este me sobró del año pasado. Pero he comprado este set de dos pegamentos, estos los compré en TD y como veis pues me costaron 1 euro. La verdad no sé cómo van a pegar, pero bueno, los probaré y os diré qué tal. También me compré este otro pegamento en cinta, este también es de Teddy, me costó 1 euro, pero me compré 2 porque la verdad es que me parecieron baratitos y no sé, pegan muy bien, ya lo he probado y pegan bastante bien. Ayer me compré estos dos paquetes de brush pens, también ambos son de la marca Bismarck. Y bueno, vamos a probarlos porque la verdad no tengo ni idea de cómo son. Empezamos con estos. Estos tienen doble punta, tienen una punta pincel y una punta biselada, o sea, para subrayar. Vale, pues estos son los swatches. La verdad es que la punta pincel me gusta bastante. No sé cómo evolucionará, no sé si se despeluchará, pero de momento me gusta un montón. Y bueno, los subrayadores pues son unos subrayadores, la verdad es que bastante bien.
Estos son los swatches. La verdad es que estos los compré principalmente porque su precio era muy muy bajo y me llamaron la atención, pero no tenía demasiadas expectativas. Así que bueno, pues son unos rotuladores, tienen punta pincel de pelitos, como habréis podido ver antes. Y eso, es algo que no me disgusta, pero no me gusta. Es como un poquito complicado de manejar. También me he comprado esta caja de colores Bic. Y pues nada, qué deciros de esto, son pues los míticos lápices de colores. Esto no está tu material escolar, pero bueno, me lo compré ayer también y os lo quiero enseñar. Esta es una especie de arcilla, bueno, pone que es pasta para modelar, es blanca y se seca al aire. Pues a lo mejor tendré que sacar un vídeo en mi cuenta de TikTok si la dejo por aquí. Esto tampoco es así como material escolar, pero bueno, lo voy a usar para mi bullet journal próximamente. Este es de Teddy, me costó 1 euro y son como una especie de, iba a decir láminas, pero bueno, está como súper rotillo, pero es así. Y antes de ayer me llegaron estos rotuladores, que son los Monami Plush Pen de 3000. Y vienen pues 36 colores, como pone aquí. He sacado de la caja porque la verdad es que me parecía un poco incómoda y los he puesto en este lapicero. Los compré en Amazon porque, os lo digo, porque muchos me estáis preguntando. Es la estética del rotulador, la verdad es que son bastante bonitos. Ahí. Y sí, sirven para hacer lettering súper chiquitín. Los voy a usar más de punta fina. Seguimos con compras y me compré un fiso normal. Vamos a pasar a tema escritura. Me he comprado todos estos lápices. Los compré el año pasado en un pack bastante grande y pues me han sobrado. Es que bueno, son los míticos Staedtler de HDB2. Luego tengo estos que me compré sueltos en una librería Office Line. A ver si enfoca. Ahí lo podéis ver. Luego tengo estos tres que son rojos, que son así, pone HB Pencil. Y aunque lo más probable es que use portaminas y por eso tengo este portaminas, que es el que usé el año pasado. El Bic Velocity de 05 y luego estas minas que son pues de Staedtler de 05 también. Luego también he comprado este Pilot Friction, que sabéis que son los que se borran por la fricción que tú escribes. Y luego esto es una gomita, la verdad es que a mí me encanta hacer los exámenes con esto. Luego me he comprado todas estas gomas, que bueno, son las míticas de la marca Milan. Aunque también tengo esta goma que me regaló mi amiga el año pasado, de esta marca. Y bueno, la verdad es que va bastante bien, a mí me encanta porque haces así y sale la goma, tienes más precisión al borrar también y no sé, la verdad es que me gusta un montón. Y lo bueno es que mi amiga también me regaló varios recambios, así que está muy bien porque cuando se me gasta pues le pongo el recambio y la puedo seguir usando. Paso con los bolis negros y bueno, me he comprado estas dos Pentel Energel por Amazon que me llegaron el otro día y real que son una fantasía. Su punta es así, es de 05. Me gusta muchísimo porque su tinta se seca súper rápido y cuando subrayamos por encima no se corren. También tengo estos dos Muji que son de mis bolis favoritos. Ambos son de 05, que pues es el grosor que a mí me gusta. Son una fantasía y me encanta. También de boli de gel tengo este que me compré en Miniso, que la verdad me encanta. Y sí, la verdad es que está bastante bien el boli, me gusta un montón. Y de Miniso tengo varios, como pueden ser estos dos de aquí, pero sí, mi favorito es el anterior que os acabo de enseñar. También tengo estos estilógrafos que son de la marca Sakura, son los Pigma Micron, y he probado varios como los de Thaler y otros más de otras marcas, así también he probado los Bismarck, que están bastante bien, pero mis favoritos sin duda son estos de aquí, bueno, tengo estos grosores. El otro día me llegaron de AliExpress estos dos bolis, acá Baoke, como podéis ver ahí, no sé si se pronuncia así. Y yo tengo el más gordito, que es como un pincel normal, y este que es el más fino. Esta es la comparación con el Fudenosuke. Y está con el Pencil Touch. Saco por aquí estas tres cosas, que bueno, son del año pasado, pero sí, tengo este Pilot Shoot de 07, la verdad es que este boli blanco me encanta. Luego tengo este Paper Flex, que me llegó pues este confinamiento por Amazon. Y bueno, un tipo de líquido que siempre viene bien. Luego tengo estos tres rotuladores para pizarra, la verdad es los Erin 660 y este que no sé qué marca es, de Plus Office. Esto no es tampoco así como material escolar, pero bueno, me llegaron estas dos pegatinas de
dos packs de stickers por AliExpress y dos taquitos de Posit, son también de la marca Bismarck, un azul y uno así en coralito, este taco de la marca Plus Office. Luego también me he comprado los típicos que son así amarillos y tengo estos así de esta marca y luego estos que son de un bazar que son un poquito más grandes. Estos me los compré en Teddy y pues vienen muy bien porque vienen un montón y son de una flechita y me gustan un montón también. Me compré este pack en Tiger, también de la marca Bismarck. Tengo estos de aquí que bueno, se pusieron súper de moda hace un tiempo en el mundo del Studygram y siguen de moda y son así cada uno, como podéis ver ahí en la imagen. Luego en Teddy me compré estos posits de aquí que son así como separadores que me parecieron súper monísimos y son de panditas, bueno, me encantan. Pasamos con los posits que no he comprado y que tengo del año pasado. Bueno, en primer lugar tengo este taco de posits. También es verdad que a mí me encantan los posits y sí que es verdad que parece que me los trago porque los gasto súper rápido. Seguimos con estos dos que bueno, pues son de un bazar y son pues así, la mitad de un cuadradito. Y luego tengo estos dos, estos son pues los míticos pandelines. Y estos que son de la marca Posit. También el año pasado en Lidl me compré este blog que, bueno, pues es tal que así. Y estos son notas adhesivas. Y aquí tengo como una especie de planificador semanal que me viene genial para el colegio. Por último, ya de Posit, tengo estos que son de la marca Michael Rius. Ese es un blog el cual nos trae todos estos de aquí. Y bueno, también reutilizo el estuche del año pasado, que es este que compré en Amazon. Pronto veréis que llevo dentro en el que hay mi estuche. También el año pasado me compré flashcards, me sobraron un montón, pero las pienso usar mucho este año porque la verdad es que me sirvieron muchísimo para estudiar y repasar antes de un examen. Luego tengo la escuadra, el cartabón y el transportador de ángulos, bueno, para pues plástica, matemáticas. Y por último, de las cosas que reciclo, tengo esto que es un maletín de Lidl. En Lidl sacan cosas muy guays en temporada de regreso a clases. Y bueno, esto es para plástica, ya que es un set de difuminos. Tienen un montón de lápices con un montón de minas distintas, también vienen como carbon sticks y bueno, pasteles, gomas moldeables, lijas, difuminos y bueno, un montón de cosas. La verdad es que es súper completo y bueno, pues para plástica me viene genial. Esta es la mochila que voy a usar este año, que bueno, me la compré el año pasado y pues la voy a seguir usando porque está como nueva. Como podéis ver, es de Vans y me la compré en el Corte Inglés. Tiene dos bolsillos, uno grande y uno pequeño, y en el bolsillo más pequeño vienen como varios compartimentos. Y el grande es tal que así, viene aquí pues para poner el portátil y bueno, es bastante amplio. Vale, pues cositas que tengo en mi escritorio, pues tengo los Crayola Super Tips que por supuesto los usaré porque me encantan, son de mis rotuladores favoritos. Tenemos los Stabilo Boss que no los voy a utilizar para clases, los voy a dejar aquí en mi escritorio ya que son pues bastante voluminosos y es verdad que ocupan bastante espacio. Pero tengo los My Liner que son unos subrayadores con punta biselada y luego por el otro lado tienen una punta bala. Vale, pues aquí tenemos los Monami que ya os los he enseñado, que los tengo aquí puestos en el escritorio. Y luego aquí tenemos esta cajonera de metacrilato donde tengo estos, algunos super tips que no me caben y bueno, los Swing Cool. No sé si llevaré los Swing Cool, bueno, este es de MP, pero bueno, no sé si llevaré los Swing Cool o los eyeliner a clase, eso ya lo veréis en el que hay en mi estuche. Y en el otro cajoncito tenemos algunos brush pens que seguramente lleve algunos a clase. Tengo por ejemplo los Teddy, los Koi, los Ecoline y bueno, cositas así. No os he enseñado ningún Bolly Bic ya que pues los tengo aquí todos. Y en este bote tengo mis preciados Tombow que la verdad dudo que los lleve a clase, pero bueno, aquí están. Y esto es todo lo que voy a reciclar y ahora voy a pasar a enseñaros algunas cosas que me han mandado de algunas colaboraciones. Lo primero son dos planificadores de la marca Apollono o Apollono, no sé cómo se pronuncia, la tenéis aquí y os la dejo también en pantalla. Y bueno, tengo una shopping list que yo la uso de to-do list y un weekly planner. La otra colaboración que hice la recibí hace muy poquito, es de la marca Star Plus y bueno, me llegó esta tarjetita, aquí os dejo sus redes sociales, también os las dejaré en pantalla y en la descripción los links. Aprovecho para deciros que me sigáis en Instagram porque en Instagram siempre os enseño por stories todo lo que me llega y todos los paquetes y las colaboraciones os las enseño por exclusiva, así que bueno,
deciros que ambas colaboraciones no me han pedido que haga un vídeo de YouTube, ni mucho menos, pero yo las he querido hacer, así que pues eso. Así que bueno, empezamos con esta agenda, que bueno, la luz la ocupa todo esto porque es metalizada así, tiene muy buena calidad. Como podéis ver, es una agenda con anillas y bueno, aquí pues vienen con unos bolsillitos para que guardes papeles, notas adhesivas, así, lo que quieras. Bueno, empezamos con la portada. Aquí nos viene un clip de diseño que se llamaba, y bueno, pues es como un circulito que se queda tal que así en el papel. Tenemos estas notas adhesivas, la verdad es que son súper cookies. Esto es como una especie de carpetita o bolsillito para guardar papeles o lo que queramos. Stickers, la verdad es que son preciosas, y bueno, la agenda viene con estos tonos que son pues azul marino, que es así como rose gold o cobre, y uno es amarillo pastel o rosa pastel, no sé, está ahí en el medio. Y pegatinas para eventos tipo travel o, y bueno, pues important, remember, cosas así. Ahora tenemos estos separadores que, y bueno, es personal information, como el name, el phone, el email, bueno, sí, el nombre, la dirección, el email y cosas así. Y aquí vienen los planificadores semanales, vienen sin fecha para que tú los pongas como en el orden que tú quieras. Y bueno, pues vienen muchos. Luego aquí viene un separador que pone planning y tenemos las to-do list. Y aquí tenemos hojas rayadas, esta vez allá arriba no pone lo de to-do list. Y bueno, tenemos un montón hasta el final. Y aquí tenemos un bolsillito en el cual yo he metido este bloc de notas que venía también con la agenda. Viene esto pues para meter los bolis o lo que tú quieras, un boli o un... Deciros que estoy dejando lo mejor para el final. Lo siguiente es este set para los amantes del lettering como yo, de 12 rotuladores de doble punta, una de ellas Pintel y una punta fina. Y voy a abrirlos, voy a haceros los swatches. Pero antes de enseñaros los swatches, os enseño este pack de aquí porque los brush pens no acaban. Esta vez de 5 rotuladores, pero son pasteles, ¿vale? Igual tienen doble punta, una pincel y una fina. Y ahora sí os enseño los swatches de los dos. Pues aquí tenéis los swatches, estos son los colores básicos y aquí los pasteles. La verdad es que me gustaron mucho, son bastante buenos. Y bueno, para que veáis la punta, todos son iguales, lo único que cambia es el color. Esta es la punta pincel, es bastante grande y bastante flexible. No sé cómo evolucionará con el tiempo, no sé si se maltratará o no, pero de momento va súper bien. Y la punta fina es tal que así me recuerda a los de los Stabilo Point 88. Vale, y seguimos con todos estos sets de pegatinas. La verdad es que esto me puse súper feliz porque no me los esperaba. Y bueno, ponen que son pegatinas para scrap, aunque yo las voy a usar para el bullet journal. Y bueno, tenemos tres packs chiquititos, que es el caso de estos, la verdad es que vienen bastantes hojas, vienen como tres hojas en cada uno. Y luego todos estos que son así como con detallitos dorados, y no sé, me gustan mucho, mucho, mucho. Vale, y la joya de la corona de esta colaboración, que por cierto no sé si cabrá en el plano. Vale, aquí ya lo sabéis mejor, pues sí, es toda esta rueda y es un set de bolígrafos de gel, pero vienen 50 unidades, o sea, son un montón. La verdad es que son una pasada y como podemos ver aquí, vienen tanto metalizados como pasteles, como de purpurina y flúor. La verdad es que este pack está súper completo y los bolis son de súper buena calidad porque no me he podido resistir a probarlos. Los bolis son tal que así, bueno, pues este es el packaging, la verdad es que son como los típicos bolis que yo tenía de pequeña. Y bueno, su punta es así normal, son de 1 milímetro, por cierto. Y ahora sí, la sorpresa, el sorteo, chicos. Sí, hay un sorteo ahora mismo activo en mi cuenta de Instagram. Este sorteo ha sido en colaboración con la marca Starblast, que es la marca que también me ha enviado unos productitos a mí, los que os acabo de enseñar. Y sí, voy a estar sorteando estas cositas. Tenéis para ganaros la agenda, los dos packs de brush pens, también todos los sets de pegatinas, que son 7, y la ruedita de 50 bolis de gel. Para participar tenéis que ir a mi Instagram, que os los dejo por aquí en pantalla, y seguir las indicaciones que he puesto en la descripción de este post de aquí. Así que sí, si te quieres ganar todo esto, pues eso, corre a mi Instagram a participar. De verdad que estoy súper feliz. Y sí, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy.
muchísimas gracias por quedarte hasta el final del vídeo. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, al igual que a mí me ha encantado grabarlo. Y si eso es así, pues bueno, te dejo por aquí mis redes sociales por si quieres seguirme. Te agradecería muchísimo que le dieras un gran like a este vídeo, te suscribieras en el botón rojo de ahí abajo y recuerda activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise de cuando yo subo vídeo, aunque yo siempre aviso por mis redes. Y bueno, si todo sale bien, nos vemos la semana que viene. ¡Adiós! ¡Ay, qué cosita tan bonita!